Federico Palacios Palacios y Julio Cetello. Mi padre siempre me hablaba de su tío Federico Palacios, que era un gran fotógrafo y también un gran dibujante. Y quise entrar a internet a ver si existía algo sobre su vida. Y lo que encontré es en la página de arqueologiadelperú.com.ar, en los sitios arqueológicos, en la parte de Llaino, encontré algo interesante que me llamó la atención. Comencé a bajar. Son restos arqueológicos de una cultura en el mismo callejón de Huaylas. Y leí el nombre de Federico Palacios en el título Descubriendo Llaino, la historia de un proceso, escrito por el arqueólogo Steven Wegner. Aquí nos dice visitas tempranas y las primeras fotos publicadas de Llaino. Esas fotos lo hizo el tío Federico Palacios. Aquí, primer estudio arqueológico y dibujos, dice, Llaino tuvo que esperar hasta mayo de 1919 para la primera visita hecha por un arqueólogo, el doctor Julio Cetello, durante su primera expedición científica al departamento de Ancash. A raíz de pocas horas de observaciones, Tello elaboró la primera descripción analítica, consideró el sitio como típico de la época megalítica e hizo la primera comparación arquitectónica con otro sitio arqueológico llamada Marca Huamachuco. Eso fue en 1929 en el antiguo Perú, primera época. Está en la página 30 y 36. También lo vamos a ver, incluyendo en esta y en otras publicaciones unos dibujos de detalles arquitectónicos y una foto tomada por el fotógrafo haitiano Federico Palacios Palacios. De allí quedó la investigación científica del sitio hasta la década del 1990, anticipada solamente por unas visitas esporádicas como la del geógrafo austriaco Hans Giggs en 1932 y la del sacerdote caracino Augusto Soriano Infante a fines de la década de 1930, quienes dejaron unos breves comentarios publicados. En el libro Antiguo Perú, Primera Época, por Julio Cetello, editado por la Comisión Organizadora del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo, Lima, 1929, y un pequeño prólogo del mismo Julio Cetello, vamos a comenzar a revisar las 50 fotografías y dibujos arqueológicos. 1. Las tres regiones topográficas principales del Perú. 2. Los vientos del Perú y las corrientes oceánicas de las aguas adyacentes, según Bodman. 3. Las zonas climáticas del Perú. 4. Las zonas de vegetación del Perú, según Bodman. 5. Tipo de nubes y zonas de lluvia en el borde oriental de los Andes peruanos. En la estación seca, invierno sur, la zona máxima de lluvia se extiende aproximadamente de 4.000 a 10.000 pies de elevación, según Bodman. 6. Tipo de nubes y zonas de lluvia sobre el borde oriental de los Andes peruanos. En la estación húmeda, verano sur, según Bodman. 7. Ruinas de Llaino en el lado suroeste. 8. Edificio superior de las ruinas de Llaino. 9. Ruinas de Marca Huamachuco. 10.
ruinas de marca Huamachuco, muros construidos al estilo de la población arcaica de Yaino. Once, ruinas de marca Huamachuco, muros construidos al estilo de la población arcaica de Yaino. 12, cajas funerarias de piedra, Pomabilca, Piscobamba, a la escala 1 en 50. 13, vista exterior y plano del soterrado, número 118, Cata Recuay. 14, interior del soterráneo número 118, paredes norte y sur y techo, Catac Recuay. 15, Huicahuaín, Ocopampa, cerca de Huaraz en el lado noroeste. 16, Huari, Rasca en Recuay. 17, ruina del templo de Chavín en el lado sureste. Dos compartimientos del edificio de que corona el templo principal de Chavín. 19, una de las galerías interiores del templo de Chavín, donde se ve una escalera y los nichos de las paredes. 20, vista de la capilla interior del templo, donde se halló el ídolo jaguar o Wiracocha, véase la descripción de este monumento en Tello Wiracocha, Inca, volumen 1, 1923. 21. Tres galerías interiores del templo de Chavín. 22. Cabeza humana escultórica de piedra. Los cabellos y las arrugas del rostro están transformados en serpientes. Ruinas del templo de Chavín. 23. Estatua de piedra. Representa una cabeza humana cadavérica en ruinas del templo de Chavín. 24. Estatua de piedra. Representa una cabeza humana idealizada. Las arrugas del rostro y los cabellos transformados en serpientes. Ruinas del templo de Chavín. 25. Estatua de piedra representa una cabeza de jaguar o de serpiente. Ruinas del templo de Chavín. 26. Cabeza humana escultórica de piedra. Ruinas del templo de Chavín. 27. Vasija de piedra. Imagen del ídolo jaguar o Wiracocha. Vista de perfil. Véase el artículo sobre este ejemplar en Aden Mason, Pensilvania, en el museo de esa misma universidad. 28. Vasija de piedra, imagen del ídolo jaguar o Wiracocha, vista de frente, Pensilvania, Universidad del Museo. Lanzón de granito representa al dios jaguar o Wiracocha, personificación de los fenómenos meteorológicos, lluvia, trueno y rayo. Tiene una altura de 4.53 metros, ancho máximo de 0.83 metros, ancho mínimo 0.23 metros. Se halla dentro del templo de Chavín. 30. Estela A, un fragmento, imagen del dios Cóndor grabada en granito. Se ve a la izquierda, derecha, casi completa. Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. 31. Estela B, mitad izquierda, imagen del dios Cóndor grabada en granito. Se ve parte del rostro y el ala izquierda. Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. 32. Estela C, imagen del dios Cóndor grabada en granito, Chavín. 33. Estela D, es un fragmento, dios jaguar vista de lado. Ruina de Chavín. 34. Estela E, que es un fragmento, con figuras de estilo Chavín, Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. 35. Bloque de granito en el que se ha grabado la imagen del dios Cóndor,
en ruina de Chavín. Figura 36, imagen del dios Cóndor que aparece grabada en la piedra de la figura 35, ruinas del templo de Chavín. 37, bloque de granito ornamentado con dos figuras que representan el dios Jaguar. Forma parte de una cornisa del templo de Chavín. 38, la misma piedra de la figura 37 vista por el lado que muestra dos serpientes idealizadas. Eso queda en ruina de Chavín. 39, objetos de piedra hallados en las ruinas de Pomacayán, Huaraz. 40, estatua de piedra número 4 representa a una mujer, ¿no?, a una altura de 1,20 metros en Muyacayán, Aija, Huaraz. 41, estatua de piedra número 6 representa a un guerrero armado de porra, escudo y cabeza humana, vista anterior y posterior, alto 1,16 metros en Tarush-Kawanán, Aija, Huaraz. Figura 42, estatua de piedra número 8, representa a un guerrero armado de porra, escudo y cabezas humanas, vista anterior y posterior, altura 1 metro, en Tarush-Kawanán, Aija, Huaraz. Figura 43, estatua de piedra número 18, representa un guerrero, vista lateral, alto 1,31 metros, en Rurek, Aija, Huaraz. Figura 44, cara posterior de la estatua de piedra número 18. 45, estatua de piedra número 19, representa una mujer, vista anterior y posterior, alto 1,11 metros, en Arguay, Aija, Huaraz. 46, cabeza humana de piedra hallada en la ruina de Pashash Cabana, Museo de Arqueología en la Universidad de San Marcos. 47, vasija del tipo Kushuna, Copa Carhuaz, Museo de la Universidad. 48, formas de vasijas derivadas del tipo Kushuna, Copa Carhuaz, Museo de la Universidad. 49, formas de vasijas derivadas del tipo Puru, Copa Carhuaz, Museo de la Universidad. Y 50, vasos cuya forma se ha derivado del tipo Puru, Copa Carhuaz, Museo de la Universidad.